watch we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We know we can't wait if it doesn't grow. Give up. Ay, no me pinto los labios, amor. Ni me he hecho vaselina ni nada. ¿Dónde? ¿Eso? Se me ha olvidado. Cuidado, no me pase por el Kiko, que está allí. ¿Hago el Kiko? ¿Sabéis? Hola, buenas, que me he dicho. Buenos días. Muy buena. Vosotros sabéis que cada vez que pasamos por Kiko, mi marido me dice... ¿Algo de Kiko? Siempre. Y alguna vez dijo, pues sí, hombre, vamos a entrar. ¿Alguna vez? Alguna vez. Las que menos, pero alguna vez. Bueno, pues es sábado, son las 11 de la mañana. La noche ha ido... Terrible. Un poquito terrible. Es verdad que no ha sido de las peores de esta semana. Todavía hay que decir, uy, se me cae. De las peores de esta semana. Pero Alonso tiene muchos mocos. Por la noche se le tiene más mocos todavía. Y entonces le da la tos. Entonces le da accesos de tos. Por... No tiene en el pecho, no tiene nada. Lo que tiene. Tiene irritada la garganta de mocos. Bueno, yo creo que el lunes aún así iremos al pediatra a que le eche un vistacito a su pediatra. Pero mientras estábamos dándole pues antiinflamatorio, porque es un poquito irritado tipo laringitis. Y nada, pero bueno, teniendo en cuenta lo pasado la semana pasada, estos son los menores, ¿vale? Mocos y esas cosas. Lo que pasa es que es verdad pues que el pobre pues, se carga mucho por la noche, aunque nosotros le hagamos lavados las sales. Se carga mucho por la noche, entonces se le tapa la nariz, tos y todo va en bucle. Y papá y mamá pues van en bucle también de no dormir. Bucle no, arrastrar. Es que nos vamos a arrastrar, es verdad que esta semana nos vamos a arrastrar. Porque empezó, la primera noche mala fue el domingo por la noche, que hasta las 5:30 no se durmió. Y es verdad que estuvo Oscar con él. Yo como que me fui a las 2. A las 2 dije, se encarga su padre porque... tenía que madrugar y ya no podía, pero siempre estás con el oído pendiente, estás oyéndole, se estaba quejando todo el rato, tal. Entonces desde el domingo realmente buenas noches así guays no hemos tenido ninguna, alguna mejor, alguna peor, pero ninguna. Entonces vamos arrastrando, le vamos arrastrando todo en la vida, porque la casa, la compra, todo, tenemos un descontrol de esta semana, o sea, bendita rutina, pero... ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos levantado, nos hemos duchado, nos hemos vestido y nos vamos a Valladolid porque es el día de las Fuerzas Armadas y hemos quedado con un primo. Es que te escuchas. Es el futuro marido de un primo de una prima de Oscar, pero es el primo Pablo. Para Alonso, ¿qué vas a hacer con el primo Pablo? Va a subir a un tanque. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ante todo y sobre todo, es desayunar. Porque no hemos ni un triste café. Vamos a desayunar, hemos quedado en una cafetería, de allí nos vamos al... A ver, vamos a Caballería. Para mí, Caballería es el edificio más bonito de Valladolid. Así lo digo. Alonso ha comido, ahora se le irrita la garganta. ¿Alonso, agüita? Sí. Yo creo que sí. Bueno. Es el edificio para mí más bonito de Valladolid. Y además hoy está abierto el museo. Maravilloso. Así que seguramente entremos a ver el museo, ¿no? Papá necesita café urgentemente. Y así empezamos nuestro sábado. Pero vamos, que nos hemos levantado, nos hemos duchado, las camas sin hacer. Pues total, tengo que cambiar las sábanas. Todo ventilando, hemos dejado. Esto es la vida, ¿eh? No os penséis que es que no va a venir nadie a hacérnoslo y tampoco pasa nada. Es que normalmente Alonso se despierta 8:30, 9 de la mañana. Pero, claro, con la noche que he tenido, a las 10:00. Entonces, no ha dado tiempo mucho más. Porque hemos quedado a las 11:30. O sea que... Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer esto, vamos a ver lo de tal... De la que venimos, paramos en Mercadona porque durante la semana no hemos comprado nada y tenemos ausencias, carencias. Hacemos compra en Mercadona y de allí pues vamos a casa y no sé qué hora sería, pero bueno, hacer comidas y empezar un poco a recoger, limpiar esas cosas. Y esta tarde quiero que Alonso se eche siesta porque como no ha dormido tampoco muy bien, nada más que a Alonso dormir le cura.
Hemos quedado con con padrino y consorte. Porque yo ya se lo comenté un día, que malcrían a los osos, les miman muchísimo, pero resulta que como se ha portado súper bien, está malito y en el hospital se portó muy bien, no sé qué, y le han comprado una cara. Por cierto, nosotros al oso le debemos uno. No, nos pidió un Indominus Rex, pues justo Muñoz a lo mejor, tenemos que mirar. Nos pidió un Indominus Rex porque le dije al oso, te has portado fenomenal, con la vía no lloró nada. Bueno, es que cuando le pusieron la vía, estuvo muy gracioso el pobre, porque me dice la enfermera, ¿qué tal? ¿Es de los que aguanta bien las pruebas y tal? Y digo, sí, sí. Y digo, bueno, a ver, puede que me deje mal, que esto es muy de niños. Digo, pero normalmente le han hecho bastantes cositas ya al pobre. Digo, no se suele quejar mucho. Y dice, bueno, pues vamos a ver si es verdad lo que dice la mamá. Y digo, bueno. Entonces se pone a poner la vela y dice al oso, cuando yo te diga, vas a entrar un pinchazo. Entonces, cuando yo te diga, vas a soplar como si soplaras una vela. Y entonces el pobre empezó, vale. Y dice, ahora el oso decía... Entonces, cuando notó el pinchazo, empezó. Se le cayó una lagrimilla así, pero, o sea, como. Pero sin llorar. O sea, él no hizo el llorar, el arrancar a llorar, pero yo creo que se le caía la lágrima de contenerse, ¿sabes? Pero el pobre, muy bien, muy bien, muy bien. Se portó fenomenal. Si es que es muy bueno. Es muy bueno. La verdad que, es que nos. La parte buena que Alonso, cuando está malito, nos lo pone todo muy fácil. Porque nos lo pone todo muy fácil. Ya, cariño, nos sonamos ahora. Nos lo pone todo muy fácil. Lo pone todo, pues eso, las pruebas, ir al médico. Es en ese sentido que es un niño bueno, hay que decirlo. Entonces tiene un premio y tenemos que ir a por él. Porque fue con su papá el otro día. Vale, pues ahora te ayuda mamá, cariño. Es que no se puede quitar el cinto ahora, mami, ¿vale? Y el otro día fue con él y no había, ¿no? No. Era un dinosaurio Indominus Rex. Así que por un Indominus Rex vamos a buscar. Y ese es nuestro sábado por ahora. Seguimos con esta tos, que a mí hay momentos en los que me agobia un poco, tengo que decirlo. De verle como que está constantemente tosiendo. Porque bueno, tiene ratos buenos, tiene ratos que no tose. Si fuera más permanente... Bueno, le miré la saturación ayer, tenía 99. Very importante, very importante. Vamos a ver cómo evoluciona el fin de semana. Van a pasar, mira. Hola. Hola, tío. Ya nos ha pasado de mi interés porque llega la más mejor parte. La más tiene pistola. Es la chica bichiquinina, ¿eh? ¿Cómo le saludas a Pablo, cariño? Salúdale a Pablo. ¿Cómo se saluda a un capitán? A ver, ¿cómo se saluda? Sí. ¿Qué?
casco, en serio. ¿Puedes poner el casco? ¿Pones el casco? ¿Pones el casco? ¿Es aquí, no? No. Agárrate, tío. Dale la mano. Por fin, Alonso, una semana, toda semana esperando este momento. ¿Eh? Toda la semana queriendo esto, ¿a que sí? ¡Por fin! Esto es lo que quería Alonso durante toda la semana.
Oye, Alonso, eres como un influencer. Un look por la mañana, un look por la tarde. O como Gonzalo también, otro influencer. Estás muy guapo, ¿no? ¿Pero qué te pone? ¿Qué tienes que hacer en el reloj? ¿Qué te pone? ¿El reloj? ¿Qué es hora de qué? Que comer, esta hora de comer croquetas. Eso pone en el reloj. Hora de comer croquetas. ¿Te pone ahí a que sí? Ya te digo yo que lo pone ahí. Domingo. Uy, qué vuelta me has dado. 12 de la mañana. Nos vamos a primera parada, hospital, urgencias. Porque, como es habitual en Alonso, cuando tiene muchos mocos, se le van al oído derecho, que le tiene tocado de otras otitis. Entonces, siempre acabamos con otitis. Y esta mañana ha empezado a rascarse el oído y ahora ya estaba llorando de que le dolía mucho. Entonces le hemos dado ibuprofeno para el dolor, le empezaba a subir la fiebre y nos vamos a que me den la receta, porque además a nuestro con la amoxicilina no se le quita, entonces tenemos que tomar directamente aumentine, porque si no tomamos amoxicilina 7 días, a los 3 días vuelve otra vez. Así que así estamos, nos vamos ahí, pero bueno, vamos a darle la aumentine y de allí queremos ir a la feria del libro. Alonso le flipa los libros, su madre también. Y bueno, pues a ver. Yo creo que esto ya es la fase final. Cada vez que tenemos mocos, acabamos con otitis. Mira que hacemos limpiezas nasales, limpiezas y limpiezas, pero de manera, le tiene tocado y es así. Yo creo que esta ya es la fase final. Creo que de aquí, antibiótico y mejorar. Salón. El cocodrilo que vino a cenar. Ya tenemos cuento para esta noche. Toma ya, ¿quieres que te lleve a mano a bolsa? Qué morrete. ¿Qué tal, chicas? Domingo 8 de la tarde. Perdonad las pintas. Estas son las pintas de un domingo, de limpiar, organizar un poco, porque tengo niña en la casa como un poco bastante abandonada, porque la semana le he dedicado a Alonso, y ha sido nuestra prioridad. Y nos ocupaba desde las mañanas y noches, o sea, los días enteros y las noches, porque las noches también fueron malas. Entonces íbamos como solventando algunas cosas, pero en realidad cosas que haces durante la semana, pues no las he hecho. Además se une a que toda la tensión, todos los nervios de toda la semana, tanto a nivel físico... ¿Sentadito, Alonso? Alonso, no espero, sentadito. Cuando mamá dice sentadito, no es esperar, es sentadito. Pero que mamá no quiere que te hagas pupa, ¿vale, tío? Venga.
¿Sabes? Lo que os decía, que toda la tensión de la semana y todo el cansancio, tanto físico como emocional, pues me está saliendo ahora. Estoy pasando un año bastante complicado a nivel de ansiedad. O sea, tengo muchísima ansiedad, estrés, agobio, dolor de estómago, nervios, todas esas cosas. Pues porque es verdad que somos humanos, que, pues hay momentos en los que tu cuerpo pues se cansa, ¿no? Y es lo que hay. Pero pasa nada. Bueno, pues eso. Que estoy así como tensionada, muy saturada, así como con poca paciencia, presión en el pecho, dolor de estómago. Así que bueno, salimos del baño de Alonso, le preparo su pijama, le damos de cenar. Preparo las cosas para mañana para el cole y después voy a dedicar tiempo para mí, me voy a dar una ducha, me voy a lavar el pelo, no descarto salir a andar un poquito a que me dé el aire. Y bueno, que pues eso, pues, ha sido una semana muy dura, empezó el domingo, llegamos desde el domingo y se ha acumulado la invaginación intestinal con un virus de conjuntivitis, de mocos, ahora una otitis. Pues eso, que a nivel físico y emocional, pues llevas una carga que, pues eso, que por muy positivo que seas, por mucho tal, pues se nota. Y hoy no está siendo el mejor día. Pero es que claro, esto tiene que salir. O sea, toda esa tensión, los nervios, el estrés, el cansancio y tal, pues tiene que salir. Tiene que salir de alguna manera. Que lo mejor es que salga, también os digo. Así que nada, me voy a ver a mi gatito. Cuidado, yo con mi mujer. Está bastante bien porque está guerrero. No os lo podéis imaginar. Es una siesta enorme. Pero tampoco quiero que se vaya muy tarde a la cama porque mañana va a madrugadores. Entonces no quiero que se vaya muy tarde a la cama. Y bueno, pues nada. Supongo que mañana será un mejor día. Me voy a mojar. Es que me vas a mojar, Alonso. Es que estás hoy preparando una tras otra. No. ¿Qué te pasa? No. ¿Estás fatal? No. ¿Tú violetísimo estás? No. Sí, no. Vamos a salir, ¿vale? Vale. Vete quitando el tapón. Alonso, ¿vas quitando el tapón, por favor? ¿Eh? ¿Vas quitando el tapón, por favor? Es que quiero otro minuto. ¿Vas quitando el tapón, por favor? ¡Dos! No, ¿veis? O sea, es esto, o sea, es como Alonso, vas quitando un tapón, por favor, y él dice normalmente, vale, mami, y oís, quiero dos minutos, quiero no sé qué, y así lleva todo el día. Entonces, entre que yo tengo un día complicado y entre que él está tensando la cuerda todo el día, pues reconozco que se me está haciendo durete. Pues estas cosas de que nos pasan a las madres, que no todos los días estamos al 100%, que no todos los días tenemos el mismo guante, y que además los niños, cuando llevan una semana malitos, no es lo que enfermó, sino los mimos que le quedó. Y hoy estamos apurando mi paciencia al máximo, entonces estamos haciendo relevos con mi chico. Me lo voy a cargar a este niño, darle tú, le doy yo, porque pues eso, pues llega un punto en que es saturación. Así que bueno, voy a ver si. Alonso, ya han pasado dos minutos. Vale. Vamos a trabajar en paciencia. Puedo jugar cuando se vaya el agua. Hasta que se vaya el agua. Venga. Me quedé yo en la cama con un mensaje negativo, porque ya sabéis que soy una tía yo muy positiva, ¿no? Pues ya ahora me he duchado. Ah, una cosa que me preguntéis mucho, ¿cómo te queda el pelo si no te lo trabajas? Pues así, esta lástima de pelo se me queda. Pero como es muy tarde, pues hoy me voy a tocar pasarme planchas, porque pasarme el secador a estas horas, aunque voy a tardar más, es la faena. Son las 11 y no me parece una hora prudencial para los vecinos, aunque mis vecinos lo harían, seguramente. Yo no lo voy a hacer, entonces, que eso, que no me quería ir con un mensaje negativo, ¿sabéis? O sea, a ver, ha sido
una semana dura, me he sentido un poquito superada hoy, pero bueno, a ver, nada que no tenga solución y nada que la semana que viene pues sea mejor, ¿sabéis? Nos vamos hasta el zoo la semana que viene. Alonso tiene que ir ya a tope, tiene que ir mejorando por momentos. Esta semana además no hay cole por la tarde. Papi está de mañana, y aunque nos toque madrugar un poco más las tardes, va a ser muy guay para el equipo de tres. Y bueno, vamos a pensar un poquito en positivo, pero es verdad que hay semanas pues, que son más duras, hay días que son más duros y las cosas, pero bueno, que no me quería yo despedir de manera, ya sabéis, negativa, porque no es mi manera, yo no soy así, pero bueno, pues todo el mundo se puede permitir días flojos, yo lo he tenido, pero no pasa nada, no pasa nada, esto va todo mejor. Así que me queda preparar la ropa para mañana, que no tengo ni pajolera idea que ponerme, creo que muy cómoda. Me queda eso, me queda arreglarme el pelo, me voy a hacer una infusión y a dormir. Todo eso me queda. No sé qué ponerme, lo juro. O sea, no estoy nada inspirada estas veces, pues que no estás nada inspirada. Así que bueno, pues nada, voy a ver si acabo de rematar cosas. Yo tengo paquetes de Vinted para mañana. Y todo eso. Entonces, aquí. Eso es lo del libro. Desde aquí, mi mensaje totalmente positivo. Deciros que gracias por formar parte de este equipo de tres, por preocuparos tanto, porque me escribís constantemente, ¿qué tal Alonso? Ánimo, tal. Tenéis mogollón de empatía conmigo. Me apoyáis porque sabéis que, bueno, pues hay cosas duras y se pasa mal cuando ves a los peques malitos y tal. Es verdad que yo lo que peor llevaba es el no saber. Porque cuando sé lo que es, se lleva mal, pero sabes lo que es, sabes cómo actuar, sabes cómo va a evolucionar, porque en muchas ocasiones lo ha pasado más veces, pero cuando se da estas situaciones que no sabes lo que le está pasando, que no sabes cómo actuar, no sabes si lo estás haciendo bien, no sabes si el proceso, si está evolucionando de manera correcta o no, es muy agobiante. Pero bueno, yo creo que lo peor ya ha pasado, así que desde aquí os deseo una semana súper bonita, que todos tenemos épocas malas, épocas buenas, que nos tenemos que permitir caernos, llorar, cabrearnos, enfadarnos, pero no nos podemos coger gustillo a ese espacio. O sea, nos tenemos que permitir para luego coger más fuerza y avanzar. Desde aquí, con estas trazas, con estas pintas, estos pelos, si es que ya no tengo yo ni un poco de glamour, pero es que esto no es un canal de gente glamurosa, no, que lo sepáis, esto es un canal de una mujer real como tú, que lo sepáis. Pues deciros que no olvidéis por favor que siempre sale el sol y que si no lo pintamos. Si os quieren mucho.